Realmente esta entrega es de la que el señor presidente prometió a las personas que vivían aquí encima del muro de contención del río Yuna. Y el presidente le prometió que vino y visitó la zona y le prometió que estas casas iban a ser reubicadas. Y justamente hoy se las vamos a entregar a esta persona que sufrieron 60 familias. Así es. Así es, una parte ya se le habían avanzado y por eso está Iris Guava aquí, que se está comprometiendo a completarle los electrodomésticos y ajuares que le hacen falta. Claro que sí, hay cerca de 150 familias que están en las mismas condiciones, que vamos a preparar otro proyecto habitacional para también incluirla. Ya tenemos algunos terrenos ubicados, solamente falta la tramitación. Esperando ya que todas las personas estén en su casa para poder nosotros hacer los levantamientos. Hay un equipo aquí en este momento, entonces entendemos que entre hoy y mañana harán el recorrido de las viviendas y ya para la próxima semana pues vendremos a entregar. ¿De las personas que van a vivir en esta vivienda, muchas que han sido beneficiadas ya con la Sí, hay un grupo que ya fue beneficiada porque estaban todavía en sus casas y cuando hicimos las entregas la semana pasada y antepasada, pues fueron beneficiadas, entonces ya esas personas, si le falta otra cosa, pues se la daremos, pero mientras tanto ya tienen una parte y las demás que no han recibido, pues se le hará el censo a todas las casas, una por una. Ciertamente estamos aquí en el día de hoy acompañando al ingeniero Mayo Vanés Coto, director del INDI, a la directora del Plan Social de la Presidencia, Iris Guava, donde estamos haciendo entrega de 60 viviendas de las personas, de las familias que vivían en el muro de contención del río Yuna. Ya estas personas no van a tener el miedo de que van a acostarse y van a morir en la crecida del río, el río Yuna. Por las instrucciones del señor presidente, el ingeniero Mayo Vanés Coto ha construido esta vivienda. Así que felices y contentos y agradecidos tanto del señor presidente Danilo Medina como del ingeniero Mayo Vanés Coto, donde no tan solo está construyendo vivienda en la provincia de Duarte, sino a nivel del país. Bueno, yo me siento muy agradecido de esta vivienda porque ya por lo menos nos van a sacar de las barrancas del río y ya se acabó la encaramadera que teníamos y los nervios, porque cuando el río venía siempre estábamos nerviosos, y nos sentimos muy agradecidos de este proyecto. Ay, me siento feliz y contenta, me siento como nunca, porque he pasado mucho trabajo a la orilla de esa ranchería, pero gracias le doy a mi señor presidente, primero a Dios y a mi señor presidente, y al jefe del INVI, a la gente, y a la directora del INVI, a todos los ingenieros, pues que me han ayudado, y a Rafael Arias, le doy muchas gracias, y que por donde quiera, por todos los sitios que pase, que el Señor me lo acompañe y me lo proteja, cada día más haciendo obras para gente necesitada. Ha sido un proyecto beneficioso para todos los damnificados, como ha recibido su vivienda, que viene a los Río, dándole gracias a Dios, a Mayo Vanés Coto, a Renzo Cueva, que no nos ha dejado tranquilo, ha estado mil por mil con nosotros acá. O sea, no nos ha dejado ni un minuto hasta que cada uno reciba su vivienda. ¿Dónde tú vivías? No, yo vivo allá todavía en Orilla Río.